Hola, adiós a otro directo de Wilson Nivel 2. Ya sé qué hacer. Evidentemente, vamos a continuar con la saga. Ya sé qué hacer. Tenemos que hacer todo de nuevo de los zombies estos. Otra vez volvemos con la mala configuración del man. Oye, este es el único emulador que siempre se me da mal con los con el joystick. La verdad no sé por qué se configura todo el tiempo. La verdad ya me está odiando esto. Listo, vamos a poner el juego otra vez. Dan Leon, Head. Hola, ¿cómo estás, compañero? Uno de los mejores de él. Sí, el juez es nivel 2, la campaña de Claire. Estamos algo. Este es el único que me faltaba para completar la campaña. El juez en nivel 2. Y el de Chris también me falta para completarlo. El de Resident en nivel 1. Tanto tiempo sin verlo de Dan Leo Real. ¿Dónde has estado? Otra vez los controles invertidos. No importa. No importa, voy a jugar así. No creo que es este. Sí. Venga, vamos a darle caña al Resident nivel 2. Driver. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ahora, sé dónde está lo que tengo que buscar. Mierda, 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 mierda. Dame un segundo, Leo. Perdón. Joder, con este pinche mando. Joder, con este mando. Me está troleando el mando. Y yo, últimamente, que todos los mandos siempre me trolean. A ver, la X. Círculo X. Cuadrado. Triángulo. Círculo. Triángulo, círculo. Oh no, este. Esto, ahora sí. Joder, con este mando. Joder, con este mando. No, es que cada rato siempre se me desconfigura este emulador. Es como si fuera el emulador de Play 2. Joder. Joder, qué fuerte. Joder, tampoco. Dificultades técnicas con el emulador que cada vez que se desconfigura pasa eso. Otra vez con los controles invertidos, ya lo voy a dejar así. Listo, ya para poder avanzar fácilmente. Joder, me cago en todo con este mando. A ver si me deja jugar tranquilamente. Thank you.
Voy a usar la metralleta que la tengo por aquí. Infinita, tiene munición infinita porque ahí dice las dos campañas de León y Cleón y León B. Venga. Venga. Yo no me quiero tendré que acostumbrarme a esta configuración. Venga, vamos. ¿Qué emulador tienes? Ahora te lo pongo. Estoy usando ese que uso. Es muy bueno este emulador, te lo recomiendo muchísimo. Te lo recomiendo bastante porque este emulador es bastante bueno. Si tienes buena PC te va a coger bien. Si tienes una PC de medios recursos, tienes que bajarle un poco a este emulador, que no es igual. Pinche. Estoy bien de vida. Estoy bien de vida. Voy a abrir esta puerta. Es muy bastante bueno este emulador, la verdad. Es muy bueno. También está para PC y para móviles. Venga, voy a subir. Voy a subir. Ya sé dónde tengo que ir ahora. Joder, siempre me confundo con el con la X, siempre me confundo con la X, joder. Corre con estos zombies. Siempre me confundo con la X, con el círculo. Sí, lo he usado hasta para Android. Está para Android. Sí, está para Android también. Para móviles también. De bajos recursos hasta lo alto se puede funcionar. Cualquier Android. Cualquier Android funciona con ese emulador. A mí me encanta este emulador, la verdad. No como el PC, no es como el PSXE, el PSX versión 1.13. Ese es el peor emulador de toda la historia. Se lo digo. Pinche zombie de mierda. Venga, los voy a eliminar a todos. Me cago en la madre. Muévete ya, joder, por fin. Paz y tranquilidad. Joder, ¿por qué siempre me joder? Estoy acostumbrándome a hacer esto. Vale, ya me quejo, yo no voy a quejarme más. Me voy. ¿Sí? A la X. Vale. Qué bueno que llevaste buena arma y la pistola no te hubiera servido, sí. La verdad que sí. Hola, Licker.
Hasta luego, Like. Hasta luego. Pero bueno, la última vez que se cuentan los leaks es en el base nivel 5. Y más nunca se volvieron a saber estos tíos. Por desgracia. Pam. Ya por fin tengo la llave este que voy a volar en el baúl. Bueno, voy a volar esto, voy a curarme con esta hierba que me estoy muriendo. Listo. Por cierto, ¿cuál de ese nivel te gusta más? Lionhead. ¿Cuál de ese nivel te gusta más? ¿El 2, el 3, el 4 o el 5? Al fin tengo el mechero de mi, el mechero, por fin, después de muchos años. Ya tengo el mechero que no necesitaba, el mechero lo necesitaba muchísimo. Gracias por el host. El 3 es mi favorito, el primero que jugué a los 8, jeje, casi muero de infartos por la culpa de Nemesis. El 2 me gusta, pero nunca lo terminé. Es muy fácil, el verse a nivel 2, es muy corto, no es tan largo. No es tan largo. Si te miras cualquier cosa, guías. Tienes que aprendértelo todo. Yo me sé los puzzles de memoria, solamente los puzzles y ya. Solamente los puzzles me los sé. Listo, ya tenemos la segunda pieza para ponerla. Ya tenemos el mechero y tenemos la siguiente pieza para ponérsela. Tenemos a William Vicky, tenemos que tener mucho cuidado con William Vicky y con el señor, el Tirán, el señor Mr. X, es lo mismo, Mr. X y Tirán es la misma persona. Por mí, que son las mismas personas, son las mismas, siempre son las mismas. Vamos a salir de aquí, ya tenemos. Ya tenemos todo. Ya tenemos el mechero, ya tenemos todo, ya podemos avanzar. Ya tengo todo para poder hacer lo que sea. Sí, es el problema que el Némesis es igual que el Tirán. El Tirán siempre aparece igual que el Némesis, pero no te hace mucho daño, te hace bastante daño, pero bueno. Te hace bastante daño, te lo juro. El Messi no hace daño, pero el tirán Mr. X sí.
Porque si te das cuenta de la vida, son 200 de vida. Si calculas de 200, te baja un poquito más y más y más y más. Si bajas a... Pero bueno, te baja más mente. Lo bueno que no hace daño, pero sí da susto. Sí, es que Nemesis es... A Nemesis yo le digo la droga. La pinche droga de Nemesis. Yo le digo siempre la droga a Nemesis, porque siempre no deja de perseguir. Siempre molesta a cada rato el pobre, el señor Stas. Lo que pasa es que ese Nemesis es muy, es muy, 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 muy... ay, joder, se me traba la lengua. Tengo una pieza azul, una pieza de rompecabezas. ¿Esto que me está faltando? Bueno, escucharé el stream mientras termino mi inventario. Es que ando el trabajo. Ok, dale, Leon. No te preocupes, Dan Leon. Head. Suerte con eso. Ya tenemos la. Ya conseguimos el mechero. Conseguimos el alma. Digo, tenemos la metralleta. Tenemos. Conseguimos el mechero, ya tenemos una pieza de rompecabezas estos. Ya tengo uno, pero me falta. Está por la mitad, me falta el otro. Pero no sé dónde está. No sé. Me falta combinarlo, pero tengo que saber dónde está. Mira, esta es la primera vez que juego este Resident Evil. El de Clive, ¿eh? El de Leo me lo pasé a la primera. Me costó William Vick y lo maté a metrallazos. Y el boss que me ha costado en todo Resident Evil es Nemesis también. Nemesis y William son los más costosos, pero Tiran también es un boss más demasiado difícil. Por eso hay que tener mucha hierba roja, azul. Curación máxima o spray. Joder, que se me olvidan los y se me olvidan los nombres de los ítems de los Resident Evil. Y eso. En mi caso, que el Tirán es el de Resident Evil 1. Pero antes que saliera de Resident Evil 2, los creadores de Capcom hicieron un escenario para Claire. ¿Vale? Que está el escenario A, que es solamente con William Vicky. Solamente con William Vicky, igual que Leon. El escenario B solo sale Tirán. Saldrá Tirán, pero ahora también está William Vicky. El Tirán y William Vicky juntos. El escenario B. Y en el remake, en el remake de Resident Evil 2, lo juntaron ellos dos en un solo escenario. Y eso, la verdad, no me ha gustado un poquito. ¿Por qué? Porque sería bueno, sería como el original, que es por parte el Leon A solo con William Vicky y escenario B Claire con el Tirán y William Vicky. Sería mezcla así.
Me gustaría que fuera así, pero lo pusieron juntos a los dos para que sean dos voces y terminen el juego. Esto no tiene esto. Yo me imagino que en el Resident Evil 3 va, ojalá que no, si sale un remake de Resident Evil 3, ojalá que no sea igual como en el Resident Evil 2 remake, que puede juntar voces al mismo tiempo. Pero bueno, es lo que puedo decir. Buenas, Revy. Buenas, bienvenido. Estamos aquí jugando a Resident Evil 2. Se está aplicando todo de la saga. Tampoco. Que hemos conseguido esta pieza. En la mitad conseguimos el mechero, tenemos la metralleta infinita y tenemos esto. Que ojalá, ojalá, porque si no sería malo. Tenemos la pieza por la mitad. Pero pues, en mi caso lo voy a guardar porque no sé para qué sirve. Creo que voy a guardar. Creo que voy a guardar, sí, voy a guardar. Para no ser eso, y tengo que estar buscando. Vamos a guardar aquí. Ojalá que no, jaja. Lo lleve lo del original. Sí. Ojalá. Ojalá. Todo depende. Ese es el problema de los jueces, que no sabes por dónde tienes que escoger. Pero en mi caso, que en el Resident Evil 2 Remake es bastante grande. Como este, ¿se acuerdan lo del medallón? Son tres medallones, en vez de uno son tres. Qué locura que ponga tres medallones en vez de uno solo. Yo no lo sé, la verdad. Es bastante raro y bastante obvio que iban a poner tres de ellos. Y nada. Ahora se viene una mini pelea contra el Mr. Tirán, el de Resident Evil 1. Nos encontraremos acá, el guapetón de Tirán. Que lo hemos derrotado en Resident Evil 1 la primera vez que lo jugué aquí en Twitch. Y me lo pasé a ciegas. Me lo pasé a ciegas el juego. Por desgracia. Oh, no, 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 me faltó la. Sí, me faltó. Me faltó la llave. Me faltó la llave. Me faltó la llave. Necesito la llave. Sí. Voy a volver. Por eso que no me gustó mucho el Resident Evil 2 Remake, que pusieron al Tidán y a Mr. X juntos. Y a William Birkin también. Yo me quedé como que me. La primera vez que lo vi me quedé como que, ¿what? ¿Qué me estás contando? ¿William Birkin? Ah, me faltó. Sí. Oh, joder, sí, me faltó la. Sí. Ya sé dónde está la llave. Ya sé dónde está la llave. Me quedé como que, what, ¿qué pasó aquí? Esto no es como el original. Y a lo segundo, cuando vas con Leon, ese Kennedy, a buscar la primera arma que es la pistola. Bueno, creo que tiene la pistola primero, ¿no? No sé, no vi perfectamente bien. Y
Y cuando llegas, y cuando lleg, y cuando llegas a ese momento, queda como que te quedas sin aliento, la verdad. Aquí no puedo entrar todavía. Tengo que tener la llave ese. Aquí no puedo entrar todavía. Aquí sale el Tidán. Aquí en esta parte. Cuando hago el pull del con el mechedito. Que lo tenemos. Tenemos que irnos por aquí. Y bien. Por lo menos por fin me deshice de esos hombres que me molestaban mucho. Pues eso. Oh, pero hay rumores que podía salir en este nivel 8 del videojuego. No sé saber cuándo o dónde, cuándo o cuándo va a salir. No sé cuándo va a salir. No sé cuándo va a salir. No sé si va a salir algún trailer o algo parecido, un trailer del ese nivel 8. Decirlo que Capcom quiere ser la siguiente otra saga. Ah, sí, verdad, tengo que hablar con la niña esa, la de. Había lleve y entra por acá, sí. No me he acordado de la niña, tengo que hablar con la niña esa para poder. Pues ya tengo la. No sé si tenga la llave, joder. Me estoy confundiendo con este juego. Oh, no, sí, tengo que hablar con ella. Tengo que hablar con ella, sí o sí. Tengo que hablar con ella. La niña para que me dé la llave. Aquí hay esos tíos, Lakers. El chupador, como después decir, chupador o Liker. Liker significa lamber. Solamente. Como que lamiendo eso, absorbiendo todo el cuerpo, como joder, se me olvidan los nombres de los animales, joder, como un elefante absorbiendo agua, sí, eso. Ah, es que ya había hecho esta parte. Vale. Joder, que no sé qué me está faltando, la verdad. Estoy confundiendo demasiado con este juego. Pero es que no tengo la tarjeta, no tengo la tarjeta, no sé. Joder, ya no me. Yo tenía una tarjeta, yo tenía este. Estoy dando vueltas en círculos. No me recuerdo dónde estaba la tarjeta.
Oh, vale, una lleva roja, qué bien. Qué bien, vamos a llevarla. Dando vueltas en círculo, no me acuerdo dónde estaba eso. Ok, la estoy, creo que la estoy cagando, básicamente. Hola, Palomita, ¿cómo estás? Guapísima. Joder, tendré que revisar todo otra vez, ¿no? Ah, ya, me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Bien, aquí jugando al juez de nivel 2. El escenario de Claire. Lo único que estoy haciendo es dando vueltas y vueltas y vueltas, la verdad es que no me estoy acordando de nada. Me estoy perdiendo mi memoria de los jueces de. Extraído de este. Bueno, acordándome muchas cosas, señorita Palomita. Acordándome muchas cosas, y la verdad me estoy olvidando muchas cosas. No me acuerdo dónde estaba la llave. No me acuerdo dónde estaba.
Hola, señor Fel, bienvenido. ¿Ya casi llegas al Tirán? No, aún no. Gracias. Aún no, es que me falta algo y la verdad se me está olvidando. Me está faltando la tarjeta esa para que me den la llave. Y sin esa llave no puedo avanzar. Necesito la llave del corazón para poder entrar a la. Para poder entrar a la zona y ahí aparece el Tirán. La primera fase del Tirán lo veremos. Yo creo que aquí, no recuerdo. No, esa parte ya la hice. Joder, 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 joder con esta mierda, joder. Hice toda esta parte, pero es que no. A ver, voy a llevarme las dos llaves. Que empieza a ver si es por la llave que le tengo que poner. El Taigan de Resident Nivel 1, versión Resendeos. Creo que está para vengarse de nosotros. Y ya está. Creo que está para vengarse de nosotros. Oh, qué buena, me faltó esta llave. Vale, ya me acordé. Perdón, mil disculpas porque soy muy manco. Mole, Lickel. Ahí está la tarjeta. No, no, no es aquí. ¿Cómo estás, señor Eiffel? Me alegro que esté bien.
Aquí aparecía la mano. Pero ya, ¿no? Munición del rifle, digo, del joder, ¿por qué yo digo munición de rifle en vez de munición de granadas? ¿Qué me pasa con mi mente? El titán, el titán. Voy al baúl y voy a guardar lo que no puedo usar y lo que voy a usar. Pero voy a enfrentarme a William Milky y dale a tope para William Milky. Vamos con el Tiger. Vamos donde el Tiger. Vamos a enfrentarnos a él. Vamos a equiparnos el lanzagranadas y vamos allá. Ya se me suelte para el primer enfrentamiento, compañeros. Hola King, ando en clases y no te puedo escuchar. Mucho ánimo con este juego. Buen juego. Gracias, señor Cedo. Gracias. Os agradezco un montón. Bueno, aquí vamos. Suerte, hazlo picadillo. Aquí vamos. Aquí va a aparecer. Estoy seguro que aquí va a aparecer. Aquí va a aparecer en esa pared. Estoy seguro. Como Némesis Stars. Es como en el ese nivel 2. Oh, papi. Joder. Qué susto me ha dado este cabrón. Madre mía. A ver si tiene algo. Munición de pistola. Qué difícil esquivar, sí. Eso. Vale, esto es para el reloj.
Por lo menos lo derrotamos. Joder, mira, 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 mira todo eso que ha hecho. Mira, mira. Ha rompido solamente una simple pared a la mitad. Oh, joder. Joder, no me esperaba que apareciera de nuevo este tío. Hijo de puta, otra vez me ha asustado. Oh, munición de ballista, qué bien. No sé cómo sobrevivió a eso, pero bueno. No me esperaba que apareciera en la nada ese. Creo que lo voy a guardar para no tener que hacerle esto todo de nuevo. Apareció dos veces y me ha asustado dos veces. Es como el Némesis. ¿Qué cabrón es el Tidal? ¿Qué va a sentir? Joder. Casi me daba un infarto. Ya no me quedan muchas cintas para guardar, pero bueno, ahí va a estar algo.
Ya tengo 8 partidas guardadas y yo creo que como 3-4 muertes. Me llevaré uno por si acaso. Oh, otra lleva roja, qué bien. Ah, vale, necesito la manivela de aquí para poner esta pieza al reloj. Tiene que estar escondido alguna parte. A ver, pensemos. Ya vencimos a Tirán 2 veces. No me esperaba que me iba a atacar por segunda vez. Y me dio munición de ballista. Y ahora. Hay que buscar ahora la manivela. Para poder poner la pieza. Esa pieza de reloj. Y de seguro me da la segunda pieza. De rompecabezas para ponérselo para poder colocarlo en el aunque tengo la primera segunda pieza de rompecabezas de seguro me va a dar algo bueno. Quién sabe, todo depende, compañeros. Joder, el tirán me ha dado un susto increíble y no me esperaba que me va a dar eso. El tirán está bien hecho, pero también va a aparecer Mr. X.
¿Y cómo les fue su miércoles? Preguntando otra cosa. Joder, me tiran este. Joder, con el tirar. Lo voy a decir un poco con el tirar. De seguro que tengo que hacer una visita pequeña a William Vicky. Lo más probable. A William Vicky, a ese loco. Joder, con el OBS ya me está troleando. Hola. Otra vez el pinche OBS. Ahora sí, ya volvió. Ah, sí, volvió. Vamos Ah, sí, vamos a una pequeña visita a William Viking, compañeros y compañeras, una visita pequeña al señor William Viking, vamos a la caña. Oye, Vicky, vamos para allá, compañero.
Lo ves y está atacándome. Y yo tengo que estar pausando el juego y poniendo el juego. Pues nada, vamos a hacer una princesita pequeña a William Birkin para continuar más con el OBS a nivel 2. A mí me va bien, qué bien. No entiendo, algo está pasando con este OBS, me está troleando. A mí me va bien, estoy seguro, porque cada vez que me pongo el juego. Esta plataforma. Vamos a esperar que se aspire un poco, que tenga un buen respiro, aunque sea. Esperemos que se respire el OBS un poco. Y ya está. No entiendo, a veces que me va un poco mal. Tengo que formatear esta PC para utilizar el Ethereum las OBS. Me puedo salvar de mi módica. Lo pongo. Hasta que ese no se calme. Hasta que no se calme, por favor, quiero para que juegue tranquilo. No, que no me deja jugar el bicho bello, no me deja jugar. No me deja jugar. No me deja jugar. Vamos a ver. No, que va, no se puede. Si juego, se le da la loquera al OBS. Eco de culpa de él. ¿Por qué, pinche droga de Nemesis? ¿Por qué le metiste la droga al OBS? Culpa de Némesis. Culpa de Némesis porque sí. Culpa de Némesis. Pinche drogadito. Tendré que parar el stream y cambiar de server y probamos de nuevo, ¿vale? A ver. A ver si. Probamos de nuevo. Cambiar de servidor y a ver si.
ver si funciona. Que también puede ser también por el servidor que tenga. Puede ser.